me gusta dejarme sorprender por el día, ¿cierto? Para mí, cada amanecer es milagroso. Entonces, eso me prepara para enfrentar ya la rutina del día. Bueno, hoy te voy a dejar muy bien remojada para que aguantes. En la relación que tenemos, hay una vivencia completa de ese Alberto. O sea, yo disfruto del Alberto compañero, pero también disfruto del Alberto maestro. O sea, él es un apasionado por lo que hace. Lo que él hace, lo hace porque le hace feliz. Tierra caliente. Lo defino como una persona muy cercana y muy íntima, sobre todo en la posibilidad de compartir de manera muy existencial los problemas que tienen que ver con la educación. Yo lo veo como un ser con una paciencia infinita. Siempre está en una actitud de formarse, de cambiar, de aprender. Él ha venido ocupando, lo digo en el plano pues como personal, un lugar de un sabio consejero. Cuando tenía por ahí unos 10 años, hay un deseo muy grande de acercarme a los otros. Y de pronto empiezo a entender que ese acercamiento de los otros, por ejemplo, se da a partir de enseñarles álgebra o a partir de que ellos me enseñen geometría. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien. El Grupo Historia de la Práctica Pedagógica es un grupo de investigación que tiene más de 35 años de existencia, pero más que un grupo de intelectuales que investigan problemas de la educación y la pedagogía, el grupo se ha definido como un grupo de amigos. Y la amistad realmente es lo que ha mantenido unido ese grupo. Es un grupo muy sólido y fuerte por la tradición y la trayectoria, además porque han hecho en este país un trabajo sobre el rescate de la pedagogía para pensar la formación de los maestros. ¿Qué más, pues? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Había un dominio muy fuerte de la tecnología educativa. Entonces, en ese dominio de la tecnología educativa, el maestro era tratado como un personaje de segunda. Un hombre que no se le daba importancia. Entonces, en ese momento, en el terreno de la intelectualidad empieza a surgir una gran pasión por el estudio de la pedagogía. Es en esa conjunción donde nace el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas fundado por la profesora Olga Lucía Zuluaga. Es un grupo que tiene toda una tradición, se configura como una tradición de pensamiento, de acción y también de formación. Y una sociedad necesita de eso, necesita de largas tradiciones. El papel de Alberto Echeverri en el grupo es de articulador, porque como él tiene una actitud formativa y constructiva siempre, entonces él permite mediar en los días de conflicto, en las desigualdades que tenemos, en las disputas, y él permite conciliar. Por ejemplo, Foucault entendió a partir de un momento, yo creo que es del uso de los placeres, que él empieza a entender que no se podía derrotar el capitalismo derrotando el aparato, y que la única revolución que tenía sentido era una revolución de tipo ético. El grupo tiene una dinámica de reuniones que tenemos quincenales, unas reuniones que las llamamos de autoformación, que ha sido una herencia que hemos mantenido el profesor Echeverri. O sea, siempre hay un espacio para leer, discutir, pensar qué vamos a hacer frente a los problemas actuales. Hasta ese momento el maestro no tenía historia, era un ser sin historia. El país tenía historia, una historia tradicional, pero al fin historia, ¿cierto? En cambio el maestro no tenía historia. Se decía que era un hombre solamente hecho para aplicar, es decir, para hacer cosas que otros habían pensado, dicho, sentido. Nos deja una gran apuesta por el maestro, por su dignificación, por ubicarlo en un lugar distinto al ser funcionario. Yo diría que con él
se abre la posibilidad para tener al pedagogo como alguien que es capaz de pensar el mundo. Hola. Buenos días. Vengo buscando el archivo pedagógico, la carpeta 80. Listo. No puede existir una historia del maestro, o si se quiere, pues una historicidad del maestro, si no hay documentos que legitimen su existencia. Porque los documentos son los que le van a dar vida a ese maestro. Podríamos decir que el grupo de historia inicia con el proyecto del archivo pedagógico y ahí, digamos, se consolida el gran proyecto inicial del grupo de historia de la práctica pedagógica, que es la recuperación del archivo pedagógico. Para que eso no solamente esté a disposición de los investigadores, sino de todo el público, de todos los ciudadanos de este país. Como un legado que deja la profesora Zuluaga y el profesor Echeverry para la facultad, para la universidad y para la ciudad también frente a los problemas de la formación y que, digamos, es un referente para la formación de los maestros. Puede revisar los manuales escolares del siglo XIX y conocer también cuáles eran las reflexiones que en ese momento estaban, pues, como digamos, primando sobre la formación de los maestros. Si uno no tiene archivo, pueden decir que uno nunca existió. Termina siendo fundamental que una sociedad como la nuestra, en donde prima el olvido, donde el lugar y el rol del maestro y el investigador en educación es subvalorado, donde la pedagogía cada vez más es enrarecida y se confunde con lo técnico o con lo instrumental, este grupo de historia nos da un legado. Tanto en el caso cuando viví con la profesora Olga Zuluaga, como cuando ahora que vivo con Hildamar Rodríguez y con Sara, el matrimonio ha sido una cosa de muchas luchas. Yo creo que es como el soporte o el eje nucleador de Sara y yo, pues como de la vida, porque él siempre está atento a los pequeños detalles. Es verdaderamente un amor sorprendente. En chiquita el proceso de transparencia, porque como ellos están, es para ellos. Ay, joder, madre. El pleno paraíso fiscal. El compartir, digamos, las noticias, cuando hay una noticia hablamos o no entiendo esto, papi, explícame de lo que pasa en el mundo, de noticias de economía, porque siempre me ha interesado mucho, ¿cierto? Desde noveno leíamos las columnas de Kalmanovich y todo, pues, y como enterándose del contexto socioeconómico del mundo. Y si lo juzgar, y a los católicos de las otras nacionalidades que estaban, pues, oprimidas por la Unión Soviética. Pero la familia ha sido una cosa fundamental en sentir lo que es la generosidad y hacerme sentir lo que es la potencia de uno mismo en los momentos de mayor vacilación y de mayor confusión en que uno cae. Es que sabe estar, ¿cierto? No es un padre ausente, pero tampoco es un padre con una presencia entorpecedora del desarrollo de Sara, sino que está siempre como de la manera adecuada, o sea, como que combina la sutileza perfecta para poder acompañar amorosamente. De Jonathan tengo esos recuerdos, digamos, de una profunda solidaridad con mi vida y eso me impacta muchísimo. Para mí es un ejemplo, no solo con Sara, sino también con Jonathan, porque es como la constatación de que el amor es el arma más poderosa que tiene el ser humano. La relación conmigo siempre ha sido muy, pues muy hermosa, porque, por ejemplo, desde que estaba en el vientre de mi mamá, él me leía, ¿cierto? Me leía Don Quijote, bueno, varios libros y novelas. Tiene un gran sentido del humor y del juego conmigo, ¿cierto? Es capaz de jugar y de creer profundamente en mí.
todos sabemos que con la Constitución del 91, pero también mediado por todo el proceso del movimiento pedagógico, dijéramos, entra en un debate la formación del maestro. Y una de las instituciones que se cuestiona en ese momento histórico es la escuela normal. Es que estamos en un país donde no hay una intención clara de guardar la tradición. Entonces, aparece un nuevo fenómeno. Como la Facultad de Educación, hay que acabar con todo lo otro que había. Lo que se trata es de combinar la potencia de las cosas nuevas con las virtudes que hayan tenido los diferentes elementos que distinguían, por ejemplo, pues a lo que se llama la tradición normalista. Entonces es cuando la Secretaría de Educación Departamental contrata a este equipo de las prácticas pedagógicas y se elabora un proyecto que es el que se denominó así Forma, liderado tanto por el profesor Echeverry como la doctora Beatriz. Ese proyecto tiene que ver con sensibilizar al país de esas, digamos, como de esos rasgos, además de que le daban al estudiante una profunda formación metodológica, le daban una disciplina, le daban un amor muy grande por la lengua materna y por el método pedagógico. No era la división entre usted es un estudiante, no puede hacer actividades intelectuales o académicas, sino que fue por el contrario. Nosotros decimos que el profesor Echeverry nos contrató para formarnos. Éramos auxiliares, leíamos todo el tiempo con él, con una humildad siempre frente a la posibilidad del diálogo y la conversación y creyendo en nosotros. Yo creo que Echeverry lo que hizo fue creer en lo que nosotras mismas ni siquiera creíamos. Se trataría, uno, una actitud intelectual de que el dispositivo va a buscar que sea productor y, segundo, que el maestro pueda llegar como a la intimidad de su ser. Y comienzan a hacer un debate nacional donde muestran el por qué es importante que las escuelas normales no desaparezcan. Logramos convocar una gran cantidad de intelectuales e investigadores para hacer esa defensa de la escuela normal. Esos aportes es que rompen el esquema tradicional como había sido pensado el maestro solamente para el aula de clase, sino que permite ver al maestro en otros escenarios y descubrir como nuevos rostros del ser maestro. Porque el profe es un referente formativo en nuestras vidas. Digo nuestras porque no es solo en mi vida, sino que somos un grupo de estudiantes que desde la escuela normal venimos formándonos con él, no solo académicamente, sino en términos de lo personal, de lo vital. En caso de que no se hubiera contado con el aporte de la profesora Olga Lucía y del profesor Echeverry, ¿qué hubiera pasado? Entonces, lo primero es que lo más seguro es que las escuelas normales hubieran desaparecido. Creo que el profe representa toda una tradición de formación y de la pedagogía. Es un sabio frente a los problemas, no solamente digamos que tienen que ver con la formación de los maestros, sino frente a la relación con la sociedad, con la cultura, como un representante intelectual de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Educación. Tiene que aprender a que las mujeres se pueden dedicar totalmente al intelecto. Considero que no solo ha movilizado pues, las reflexiones pedagógicas al interior de la Facultad de Educación, sino también pues, a un nivel más amplio desde el punto de vista nacional. Creo que ha sido importante en el acompañamiento a la Facultad de Educación a lo largo de su trayectoria, a hacerse presente de múltiples modos, con temáticas o con proyectos o con iniciativas. ¿Qué más? La Universidad de Antioquia es mi casa, ¿cierto? Yo la he hecho mi casa. Y ha hecho de mí un habitante de esa casa, que es muy importante. Me ha dado todas las posibilidades para investigar. Me ha sido profundamente generosa y acogedora con mi modo de pensar, de sentir y de amar.
un elemento fundamental para poder pensar un campo era tener una revista amplia donde pudieran escribir todas las tendencias, concepciones de grupos de investigación y de investigadores como tales para la conformación de un campo. Frente a la revista Educación y Pedagogía, pues más que el fundador, Alberto fue como el alma que permite comprender cuál es la importancia de la existencia de un periodismo pedagógico en este país. Pero yo siempre he soñado con la posibilidad de un periodismo pedagógico y la experiencia fue tener esa revista. La revista de pedagogía va a ser un testimonio de que sí puede existir un saber sobre el saber de la pedagogía. Él siempre nos ha dicho que un maestro se hace también en la escritura. Y Alberto ha mostrado, en este tiempo que yo lo conozco, múltiples rostros, múltiples caras. Y una de esas tiene que ver con la formación narrativa. Hay una gran transformación en este siglo, pues en este siglo XXI, pero, y es que se piensa con el cuerpo. Por ejemplo, el que se juega la vida, porque se juega la vida en la cuerda, se juega en la vida pasando de un lado a otro de la cuerda. Sí. Siempre está en continua transformación y por eso creo que es posible que él haya hecho esto con nosotros y con todas las personas con las cuales se ha encontrado en su vida. Más allá de los conocimientos o de la academia, es como esa sensibilidad y que ante todo a flor de piel está como lo humano, que se resalta la parte humana. Y eso yo creo que es lo que marca. Él dice que no tenemos al otro sino las imágenes. La amistad no es la suma de las imágenes que tenemos del otro. De cada uno lo importante es que tengo una imagen. Queda predominando, es una imagen que me señala una determinada virtud. La manera en que hoy veo el mundo no lo tendría si no me hubiese encontrado con él. Yo en la mitad de mi carrera, de alguna manera, pues sabía qué estaba haciendo, pero no sabía para dónde iba. Y Echeverry entonces, digámoslo así, señaló el camino, me mantuvo en el camino. Y digamos que yo le debo a él, en términos profesionales, lo que soy. He perseverado 39 años en el grupo de Historia de las Prácticas. He perseverado por ejemplo, en mi profundo amor por Hilda Mar durante 20 años ya casi. Es decir, y he perseverado en mis amistades. Es como una figura que, pues, una presencia que permite articular la tradición, pero urgir el futuro. Además, Echeverry es amor, es la posibilidad como de encontrar realmente a alguien con el cual, aunque no sea tu familia de sangre, lo termina siendo. Si no lo hubiera conocido a él, sería una vida sin mucho amor, porque él ha sido un maestro amoroso. Creo que tengo que agradecerle cada cosa que he logrado en mi vida a él, cada detalle. Creo que él me ha dado como propósito, creo que Dios lo puso en mi vida para darle un propósito a mi vida. En su esencia de ser humano, para mí se ha vuelto en un espejo, como el papá consejero que uno debe tener, ¿sí? Que todo hijo debe tener. De cada uno de ellos lo principal ha sido una relación que no solamente es intelectual, sino profundamente afectiva. Es decir, sus imágenes de afectividad han quedado profundamente ligadas en mí. Él dijo que cuando uno ama, ama por todos los que le han amado. Entonces eso me parece muy, pues como también muy significativo y que lo puedo ver como reflejado en mi vida. Una forma de amar que él perdona, pues él, y que siempre está ahí, un amor muy incondicional. Es un hombre con una gran capacidad de comprender la vida cotidiana y ayudar como a sobrellevarla, ¿cierto? Y hacer extraordinario lo que parece ordinario. Alberto también nos deja un susurro que siempre va a estar ahí,
un susurro que se acompaña de múltiples imágenes, de las múltiples maneras de él ser Alberto, de ser investigador, de ser maestro, de ser estudiante. Entonces él es una persona que siempre tiene una palabra, siempre tiene una, también a veces una ausencia que sigue formando, y eso pues lo hace vigente. Solo podemos dar lo que ya es del otro. Entonces ese es el punto clave. Yo creo que todo lo que ellos dicen que en un momento dado han adquirido por mi trabajo es una cosa que ya estaba en ellos, y que el agradecimiento se lo deben dar a ellos mismos.